Javier Hernández Balcázar, mejor conocido como Chicharito, vuelve a sacudir las redes sociales con su honestidad y su manera frontal de decir las cosas. En entrevista con mi querido amigo Fernando Schwartz, Hernández, entre otras cosas, menciona que es increíble que en la selección mexicana, de manera histórica, ganen más los que no juegan que los que sí juegan. Chicharito pone en la mesa el que el Tri es una de las 6 o 7 selecciones, fíjense bien, que más vende a nivel mundial, sí. Y esto no se refleja ni para los jugadores ni en lo deportivo, lo cual es totalmente cierto. Chicharito aclara también que en el caso de jugadores ya consagrados como él, no van a jugar a la selección por billullo, por dinero, por dólares. Sin embargo, sí apunta el dedo pidiendo que lo que genera el equipo nacional se destine a desarrollar nuevos talentos y se dé apoyo a los jóvenes, cosa que no sucede y que ha sido mal manejada de manera histórica y no lo podemos negar. El máximo goleador del Tri aprovechó para hacer la comparación de cómo se maneja la selección y cómo se conducen las ligas y las selecciones europeas en cuanto al billete se refiere. El delantero literalmente dijo: acá en Europa la cosa es más equilibrada y por eso funciona. Todos ganan, no solo algunos. Cito ahora textualmente lo que a mí me deja marcado, lo que más me llama la atención, y estoy de acuerdo con Chicharito. Esto fue lo que dijo el delantero. Fíjense bien. Venimos de una cultura sumisa y confundimos que el poder hablar, defender lo que deseamos sin pisotear a nadie, lo confunden con ser agrandado, mamila, grillero. Esto para sustentar tus valores, tus creencias, ideales, a pesar de que sean distintos a lo que la cultura dice que se ve mal. Después el Chicharito se fue contra la prensa que destruye, sí. Dijo: nunca se ha sentido que la prensa mexicana haga su trabajo. Bien, pero no se les olvide que está jugando su selección y ellos viven de la selección. Ojo, no ha existido una manera de trabajar en paralelo donde los dos crezcan, prensa y equipo. La verdad que esto parece una relación de pelea con los medios de comunicación, decía el Chicharito. El tema está muy caliente y muy dividido, pues Chicharito, Carlos Vela y Héctor Herrera para muchos le hacen el feo a la selección mexicana y son criticados hoy literalmente a morir. La pregunta, raza, es: ¿le dieron la espalda realmente estos jugadores al Tri por un capricho? ¿O hay algo más de fondo con los federativos que hay que cambiar para que todo mejore? Yo en lo particular pienso que la selección es sagrada y el que te convoquen es un honor y una gran distinción. Pero a la vez también creo que hay mucho, ojo, directivo entre comillas de pantalón largo que históricamente han manejado a la selección con las patas y que ha llegado el momento, raza, de sacar los trapitos al sol en nombre de nuestra selección mexicana, que aclaro, para algunos se ha convertido en su negocio propio o particular, léase, directivos, televisoras con los derechos, etcétera, que han literalmente secuestrado al Tri para hacer negocio, negocio que por cierto no impacta a los más importantes, los jóvenes que vienen creciendo. Sí, definitivamente creo que a la selección mexicana la tienen secuestrada unos cuantos que solo buscan el beneficio propio y no ven a futuro. ¿Ustedes qué opinan, raza? Por favor, manden sus comentarios, por supuesto, a través de todas las redes sociales de El Aviso. Muchas gracias.